Prepárate para que ella domine la conversación. Prepárate. Marcy y yo estamos en Massachusetts visitando a mis hijas, pero Marcy está a punto de conocer a mi ex esposa Colleen por primera vez. No sé qué ocurrirá cuando se conozcan. Tiene un gancho derecho cruel. De verdad, confía en mí. ¿Hablas de ella o de mí? Wow, ambas tienen un gancho derecho cruel. Increíble. No sé si será una hija de p*** conmigo. Honestamente, parte de mí tiene miedo. Tiene una personalidad muy fuerte. Y también tiene tendencias narcisistas, así que va a ser difícil. Tengo que discutir asuntos financieros con Colleen, pero a veces es una persona irrazonable. En este momento espero el impacto. ¿Estás lista? Esto es una locura. Vamos. Creo que $20,000 al año es mucho, así que espero aliviar un poco esa carga de mi familia. Pero estoy un poco nerviosa porque no sé qué esperar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Mars, ella es Colleen. Encantada. Encantada. Qué incómodo. Oh. Entonces. Fue una de las situaciones más incómodas de mi vida. ¿Me permites usar el baño? Seguro. Derecho a la izquierda, después de aquella puerta. Bien, gracias. Creo que me sentaré aquí. Oh. Cielos. ¿Cómo están todas? Supongo que bien. Únete. Gracias. Esto es muy incómodo para mí. Añadir a mi novia en esta situación lo vuelve muchísimo más incómodo. ¿Quién cuida a la niña? Está con su abuela. Ah. Sí, su abuela es una santa. Es maravillosa. Sí, las niñas se decepcionaron al saber que no vendría. Colleen aún no lo sabe, pero vinimos a hablar de plata. Es un asunto muy incómodo para ambos. Solo quiero acabar con esto. Estuve pensando mucho en el costo, la distancia, el tiempo y la energía para visitar a mis hijas. Y es mucho para mí. Quería pedirte, si es posible, si te importaría dividir la distancia y conducir por lo menos hasta mitad de camino, para evitar los exorbitantes gastos que tengo. Quería saber qué pensabas de eso. Sabes, es más fácil que una persona viaje a que viajen cuatro personas. Es por eso que... Interesante. ¿Me quitó a mis hijas y quiere que yo pague por los viajes todos los meses? Claro que no. Esto es por su culpa y debe comenzar a pagar ahora.